Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un video más de A Poco Sí de Joel García. Aquí estamos en un día más de prospección. Nos vamos a quedar aquí en un arroyito, creo que le dicen el arroyo El Bejuco. Nos acompaña el día de hoy, en este día domingo, nuestro amigo el Coco. Famoso Coco Yul. Ya anda emocionado ahí buscando, ya anda prospectando. Ya salieron unas cosillas que ahorita les vamos a mostrar. Y pues espero que nos acompañen en este video. ¡Córrele! Bien amigos, aquí anda nuestro amigo Fernando el Coco, ya anda emocionado. ¿Por qué escogimos este lugar? Porque es un lugar muy concurrido para bañarse. Pues miren, miren aquí con este paisaje. El solecito está muy bueno, a todo lo que da. Y salió un pesito. Ahí está un pesito. Continuamos. Pues bien amigos, aquí bien. Ya el Coco ya se está volviendo loco por estar escarbando aquí. Ya le salió su gran monedota de 10 pesotes. A ver Coco, muéstrala. Ya iba a dejar en paz el... Ya iba a dejar en paz, dice, porque ya lo tenía fastidiado. Ahí está, Y ahí está una monedita de 10 pesotes. Esa aún está en vigencia, ¿sí, verdad? Sí, de 10 pesos de las nuevas. Aún vale. Toda oxidada. Ajá, ahí está la moneda, 10 pesos. Más un pesillo, ya van 11 pesos. Ya casi la coca. Ya casi se completa. Y pues vamos a continuar. Pues bien amigos, aquí continuamos y ahorita salió esta cosita negra. Es de fierro. No sabemos qué sea, pero ya se ve que está gastadito y tiene sus años. Pero sí, es fierro. Y el Garrett sigue sonando. Sí, donde mismo. Parece zona minada aquí. Así es. Mira. A ver. Vámonos. Otra monedilla más. Otro peso. Otro pesito. ¿Qué hubo? Está bueno aquí. Échale, Coco. Ya salió el banco, Coco. Aquí. ¿Quieres que habían alguien aquí? Continuamos. Pues bien amigos, otra marca más aquí nos dio. Y ya salió otro pesote. Dos pesos. Ah, de dos. Mira. Ahí está. Dos pesotes. Muy bien. 10 más 2. 12. Más 2. 14. Lleven la cuenta, señores. 12. Continuamos, Coco. Está buena. Malo, ¿no? Muy bien amigos, a ver. Ahí está la marca, Coco. No la hagas de emoción, Coco. Era, déjala limpia. A ver. Un plomo, una plomada. Un plomo. Un plomo, amigos. Plomo para pescar. Poco a poco y ver la taralla. Continuamos. Muy bien, amigos. Aquí ya salió otra marca más. Y salió nada más y nada menos que un trozo de cadena. De cadena, pero de moto. Pero es de moto. Sí, pues es cadena gruesa. Yeah. De oro hubiera sido. Continuamos. Como medio kilo. Medio kilo de hierro. Bien, vamos a ver qué es aquí lo que salió, amigos. Estuvo dándole y dándole. Ya nomás, una monedota, Coco. ¿O qué? No. Sí, no manches. Híjole. ¿Y de guerrilla? Una ronda nota. Ahí está. Híjole. Muéstrala bien, a ver, Coco. ¿Eh? Ay, esa emoción, pero. Sí, ya que le quité la arenita aquí. Sí, no, era, mire. Ya la rompiste, Coco. La rompida. Ahí en ese agujerito. Nos llegó pues a una marquita como de unos 20 centímetros. Pero pues era una ronda nota. Ahí está. Como moneda. Bueno, pues vamos a seguirle a ver qué. A ver si sale lo bueno. Deje tomar una foto. Hey. Pues bien amigos, aquí ya le dimos otra pasadita y ya qué chulada, miren. Acaba de salir eso coloradito que está ahí. Y que al parecer
poco. Es un centavo, ¿no? A ver. Perdón. Ah, no, es una de 500 pesos. Perdón. ¿De mil, no? Es una de 500 pesos, pero antigua, de esas que traían a. A este. Madero. Deja lavarla. Miren, amigos. Trae a Madero. Francisco y Madero es de 500 pesos. Si no me equivoco, de los años allá, 80s. Vamos a revisar. ¿Sí la conoces? Sí. Voy a dejarte una foto. Pero estas no son de. No es cobre, ¿eh? Pero mira, tomó el color del cobre. Tomó la apariencia del cobre, pero este. Yo creí que era una de 20 centavos de cobre. Pero está ahí bonita, ¿eh? Bonita moneda. Continuamos. Bien, amigos, una marquita más. A ver, Coco, muéstrale al público, hombre. Ahí está abajo. De 50. 50 centavitos. A ver, contemporáneos, ¿verdad? Sí. Pero igual agarraron la. El color del cobre. Levántalo más, por favor. Se le pega la sombra. Ahí está, 50 centavillos. Continuamos. 14.50. Ok, amigos, una marca más y un pesito más. A ver, arriba, Coco. Otro pesito más. ¿Y hacen la suma de cuánto? 15.50. Ahí va la cosa, ¿eh? 50 para la coca de 50. 100. Así es. Y sí la vamos a comprar, ¿eh? No, porque está el calorcito a todo lo que da. Ya me antojó. Miren, aquí vamos dejando el rastro por toda esta orilla donde están saliendo estas moneditas. Y vamos a seguirle, que nos falta un largo camino. No, ok, amigos, aquí otra marca más y a la suma de un pesote. Un pesote, a ver, muéstralo, Coco. Ahí está con su característico color ya bien cobrizo. Y da la suma de 17.50. Ok, amigos, aquí nos encontramos una amiguita. Hasta culebra marca el detector. Esta no la marcó el detector, nada más que al mover esa piedra salió esta pequeñita. Es una viborita. Creo que le dicen hilamas de agua, ¿no? Sí, de agua. Una hilamita. Va a ser la estrella del video aquí también. Ya se va. Me encontraron, te gustó y tiene las ranitas y todo. Sí. Vamos a ver qué sale aquí. Y aquí está la compañerita, la culebrita. Está chiquita. Nomás con que no salga la mamá ahorita, todo está bien. Me lo quedo viendo y le dio la vuelta a la. Cuando están grandes, los guardo. Que te comen. Pues ahí está lo que salió ahorita. Tornillazo. Continuamos. Bien, amigos, una marca más. Y vamos a. ¡Ey! Pues bien, amigos, aquí como les comentaba, nos dimos la vuelta mejor a este lado y ya empezaron a salir las redonditas. Ahí está, muéstrala, compañero. Compañero Coco. Una de 50 centavitos, actualizada, y suma la cantidad de 18 pesos. 18 pesos. Vamos a aprovechar a mandar un saludo a unos compañeros agentes de la policía de Rosa Morada que vinieron a saludarnos aquí a este lugar. Muy amables, compañeros, le mandamos un gran saludo. Dijeron que van a ver mi canal, y pues si lo ven, amigo, usted ya sabe, le mando un gran saludo, ¿eh? Ahí estamos. A ver, ahí trae una marca más del amigo Coco. Bronce.
Eso es, Coco, a ver qué es. Muéstralo. Ah, es una pivote de pivote de bicicleta. Es bronce. Es bronce. Bueno, continuamos. Pues bien, amigos, mientras hacemos una pequeña pausita, quiero aprovechar a mandar un gran saludo a un amiguito, un compañerito que ya me había pedido los saludos, se me había olvidado, pero acuérdate que te dije en el próximo video va tu saludo. Un saludo para Samuel Parra y también para mi amiguito Braham Virgen. Saludos a los dos, sigan viendo mis canales. Gracias por el apoyo, gracias por verme en los videos de A Poco Sí de Joel García. Y algún día los voy a invitar a que ustedes vengan a vivir esta emoción. ¿Sale? La promesa queda hecha. Y mientras seguimos aquí, aún descubriendo estas moneditas, ya se está llenando el cochinito. Ya han salido varias moneditas aquí nuevas, una nota nueva. Y al final del video les vamos a mostrar. ¿Qué, Coco? ¿Salió algo? No. Sigue con la marcadera. Ahí está la marcadera y ahí estamos sacando las monedas. Bueno, pues así quedaron los saludos. Y un saludo especial a todos, ¿eh? A todos los que nos ven en el canal, los que nos siguen. A los que me han encontrado en la calle y me dicen, oye, Joel, me gustan tus videos. Y están todos invitados. Quien quiera venir a prospectar, a pasar un día aquí buscando metales, buscando tesoros, están invitados. Solamente contáctenme ahí en mis redes sociales, en Facebook. Estoy como Joel García Zaragoza. En mi canal de YouTube, como A Poco Sí de Joel García, estamos en Instagram también. Y ahí pueden contactarme. Y pues vamos a pasar un día de campo aquí prospectando. ¿Sale? Pues vamos a seguirle porque Coco ya se le están reventando las bolsas de tanta moneda que ha sacado. Continuamos. Amigos, otra no cabemos de alegría, miren. Ahí está lo que sacó Coco, una de a 5 pesotes. Ya vamos para la de 2.5 horas. Ya vamos para la coca de 1.5 litros. Pues bien, amigos, quiero invitarlos a que se suscriban y también sigan el canal de aquí de mi amigo Coco, de Fernando. Sí. Él tiene un canal, ahorita el canal búsquenlo como Detectando Tesoros, ¿qué será? Detectando Tesoros, sí. ¿Qué será? Ok, amigos, continuamos y va bajando de nivel la moneda. Ahora salió una pequeña de 50, pero brillante monedita de 50 centavitos. ¿Cuánto va, contador? 16. 15, 50 y 50. Muy bien. 16. 16. Continuamos. Pues ahí está, amigos, miren, ya buscamos bien, ahí está el mismo pozo donde estábamos buscando y ahí está. Levántalo, Coco. ¿Qué es? Parece tornillo, necesito lavarlo. Al parecer es un tornillo capado, un birlo. Salvarlo. Una enjuagadilla. ¿Sí? Es un birlo. Sí, es un tornillo. Tornillo. Continuamos. Qué bonito salen aquí. Bien, amigos, aquí salió otra marquita más. Sí, es nada más y nada menos que monedita de 50 centavos. Una moneda de 50 centavos, contemporánea también. Y la suma da 16.50. 16.50, señores. Continuamos. Pues bien, amigos, aquí continuamos y ahorita salió esta cosita negra. Es de fierro. No sabemos qué sea, pero ya se ve que está gastadito y tiene sus años. Pero sí, es fierro. Y el garret sigue sonando. Sí, donde mismo. Parece zona minada aquí. Así es. Aquí otra marca, pero ya no fue moneda, ahora es una lima. Una lima. Una limosina. Una lima. Hace rato salió una de esas también, pero quebrada. En otro lugar. No la grabamos, pero hoy salió una enterita. Una lima. Eso era. Ahí está. Bonita lima. Continuamos. Pues bien, amigos, cuando ya creíamos que todo estaba perdido, cuando ya no había más esperanza, el Coco ya más asoleado que nada. Ahí está. ¿Un qué? 2 pesos me hace. ¿Dos o uno? 2 pesos. A ver, échale para arriba. 2 pesitos más.
Y hacen la cuenta de 20 pesotes. 20 pesos, señores, ya. 20 pesos. ¿Y si no qué? Le dimos la vuelta a todo aquí ya y volvimos otra vez al banco. Aquí le pusimos el banco. El banco. Porque aquí está saliendo toda la morrayita. Y le vamos a dar una repasadita mejor aquí, ¿no, Coco? ¿Cómo ves? Sí, porque en otro lado no hay nada. Aquí donde sí. Aquí donde está yendo todo, sí. Muy bien, vamos a seguirle. Continuamos. Pues bien, amigos. Allá Coco aventó el arma hasta por allá. Se volvió loco la excavada ahí. Ya se volvía loco, dice aquí. Ahí está el agujerote. Y ahí se ve la cobriza. La cobriza. 50. 50 centavitos. Actuales también, ¿verdad? Actuales. Sí, actuales. Y hacen un acumulado de 20 con 50. Y ahí está el agujerote que dejó aquí el amigo Coco. Ya tenía ratito, Continuamos. Pues bien, amigos, hace rato estábamos aquí en este pocito dándole. Lo dejamos, nos fuimos a otro lado. Coco dijo, vamos al pocito donde estábamos. Regresamos y nos dio otra marca y apareció un anillito. El primer anillito del día de hoy. Es un anillito, no sabemos si sea plata o acero o algo así, pero parece que es acero. Al final de cuentas, tungsten, ¿sabes qué dice? Está marcado, pero es un anillo. Pues aquí está el primer hallazgo, primer anillo, muy bonito. Y vamos a continuar. Muy bien, amigos, aquí está la pieza de que salió ahorita ya el último. Es un anillito de, trae una inscripción ahí que dice de Tuxteno, Tuxten FC. Ahorita ya checamos aquí en internet. Les voy a mostrar uno que aparece por ahí en una página de ventas. Ok, amigos, miren, aquí venimos en un trabajo en equipos. Y tanto yo como mi amigo Coco, pues tenemos la suerte de encontrar las cosas. Nos vamos a jugar este anillito en un volado. ¿Cómo la ves, mi Coco? Ahí trae la monedita. La vas a aventar al aire y lo que caiga, el que le caiga es el que gana. Tú pides cara o águila, ¿sale? Usted aviéntela y usted pídela para que vea que aquí todo es de camaradas y de amigos. Échale, Coco. Aviéntala para arriba y pídele. Águila. Abajo. ¿Abajo? Ahí pues. ¿Qué cayó? Sello, Coco. Maldito, sí. Legalmente gané. Muy bien, amigos, aquí les vamos a hacer un recuento de lo que salió en este día de prospección. A ver, aquí vamos a mostrarles toda la ferretería que sacó Coco. Empezamos por. No todo es bueno. Así es, un poco de chatarra, lo que es una tuerca, este fierro. Un pequeño motorcito, una hebilla, un tornillo, esto que no sé qué sea, qué será. Esta que nos sacó una gran emoción cuando la vimos. Sí, por el tamaño dijimos, ya fregamos, pero no, es una arandela, una guasa de presión, plomo. Este es una, ¿cómo dijimos que era? ¿Una almita o qué? Un pivote, una lima que le va a servir a Coco ahí en su taller de motos, un birlo, un clavo, tornillo, las famosas grapas, esta también que no sabemos qué es, una cosita redonda, esta moneda muy bonita de 500 pesotes, pero ya fuera de circulación, de Venustiano Carranza. De 1987. Y ahí está todas las monedas en circulación. Son 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 50. 25 con 50 justamente para comprarnos un refrescote porque tenemos mucha sed. Y al final, lo más interesante que salió, este anillo que es de Tuxteno
y que tiene cierto valor y que Coco lo perdió en un volado. Así que, pues bien amigos, esto es el resultado de esta aventura de A Poco Sí de Joel García. No se olviden suscribirse si les gustó el canal y los invito a que visiten el canal de mi amigo Coco, que se llama Detectando Tesoro. ¿Qué será? Chéquenlo, suscríbanse y pues nos vemos en la próxima. Bueno, vamos a ir a comprarnos un refresco y ahorita les mostramos. Hasta la próxima. Bueno amigos, aquí ya llegamos, ya traemos mucha sed, vamos a comprar una Pepsi, que cuesta, ¿cuánto dijo? 18 pesotes, de los 25 que nos encontramos, la vamos a pagar de ahí, hasta nos va a sobrar. No importa que le paguemos con dinero que nos hallamos, no importa, dice que no. Muy bien, a ver Coco, saca ahí el dinero. Ahí está, de los 25 que salieron. Salió para la Pepsi. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Provecho!